Marcelo? Buenas noches, Marcelo Suberbiel. ¿Todo bien? Bienvenido a Los Céspedes Radio. Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, me alegro. Marcel, decime, ¿qué te pareció esta llegada a Nacional? ¿Estás contento, supongo? Estuviste diciendo en las redes que querías venir a Nacional, 2 años de contrato. ¿Cómo fue eso? ¿Fue sencillo o fue medio trabado? ¿Costó? Y bueno, fueron unos días de incertidumbre ahí que yo no sabía bien Nacional por qué jugador se iba a decidir. Creo que todos sabemos que Nacional al principio estaba buscando un jugador más interno. Y bueno, creo que después, nada, cuando yo quedé libre de Malvin, como que se pudo dar la llegada y nada, la verdad que es recontento. Sí, raro que hayas quedado libre de Malvin siendo un jugador fundamental en estos años en Malvin, tanto en la Liga Uruguaya como en participaciones sudamericanas también. Fue raro que hayas quedado libre de Malvin. ¿Se puede saber hubo algún inconveniente con Pablo López? ¿Todo bien? ¿O fue decisión del presidente Tano Somma? No, no, ningún inconveniente, ningún inconveniente, y bueno, la verdad que no, eso no lo sé. Tendrán que preguntarle Al cuerpo técnico o a la dirigencia de Malvin. Bien, ¿ya tuviste contacto con Leo Silverstein? ¿Qué es lo que pretende de vos? Sabés que el plantel se armó muy bien para pelear nuevamente, como lo viene haciendo hace 2 años Nacional, estar arriba y, por qué no, el año que viene ser campeón de la Liga. Ahora también hace un rato se confirmó que va a jugar la Liga Sudamericana. ¿Qué opinión te merece eso? Pará, porque me hiciste varios comentarios, varias preguntas. Do, do, No, dos ¿qué preguntas en transporta primero? una. Ahí está. Primero lo de Leo Silverstein. ¿Tuviste contacto con él? ¿Ya habías sido dirigido con él cuando estuvo de ayudante con Signorelli en la selección? No, no, nunca, Leo nunca me dirigió. Sí, tuve la posibilidad de enfrentarlo muchas veces. Nada, la verdad que estoy contento de que él sea el entrenador, porque creo que es un gran entrenador y bueno, está bueno poder la chance de jugar para él, ¿no? Y que él que él me dirija. Tuve una reunión con él, charlamos un poco de lo que él pretende de mí para el equipo, de que no va a ser algo muy diferente a lo que yo venía jugando en Malvin, jugando en la posición de 3 y de 4. Así que nada, nada, hablando un poco del plantel y de esta posibilidad de la Sudamericana, así que nada, con muchas ganas de empezar a entrenar. Buenas noches, Marcel Sebarrey, te saludo a todo tranquilo. Bueno, me imagino, como gran hincha de Nacional que sos, lo que debe ser para vos esta oportunidad de venir a Nacional, ¿no? Buenas noches. Sí, no, la verdad que sí, la verdad que es un cambio importante para mí, porque yo, la verdad, no, a nivel de primera división no conozco otro club. Como ustedes saben, yo me formé y me crié en Malvin. Y bueno, la verdad que creo que no hay mejor club al cual pueda venir que Nacional, después de Malvin, ¿no? La vara después de las 2 ligas pasadas quedó bastante alta, ¿no? O sea, para la temporada de esta se espera por parte de los hinchas, obviamente, que por lo menos se pueda, si no es alcanzar la final, por lo menos llegar hasta ese tercer puesto otra vez. No sé, la verdad que me parece que es un poco temprano para poder definir en qué parte de la tabla podamos estar. Obviamente que aspiramos a lo máximo y a formar un equipo competitivo, ¿no? Pero la verdad es que es un equipo nuevo. Del año pasado solo queda Moglia en el plantel y el resto somos nuevos en Nacional. Extranjeros nuevos también, cuerpo técnico. Yo creo que va a llevar un tiempo por ahí que el equipo se vea para qué puede estar, ¿no? Pero creo que estamos todos ilusionados. Y obviamente que jugar en Nacional te exige siempre lo máximo. Así que nada, confiamos estar preparados para eso. Tener a Carlos Cabezas como compañero, ¿qué te sugiere eso, Marcel? Mirá, yo la verdad, honestamente, a Carlos no lo he visto jugar mucho.
Obviamente que conozco de su currículum y creo que eso motiva, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Tener un jugador de ese calibre y de la experiencia de Carlos, creo que suma mucho. Así que nada, con ganas de poder conocerlo y de poder compartir entrenamientos y juego con él. El 5 de agosto ya arrancás a entrenar con todos tus compañeros, o sea, con los que estén acá, ya arrancás a entrenar con tus compañeros. Que no van a estar los extranjeros, obviamente, pero ya los nacionales ya van a estar todos presentes. Sí, se supone que Santiago ya debería estar, Manuel está y yo también. No sé, Carlos, cuándo es que llega, que no. Sería el cuarto nacional, creo que él llega más tarde, sí. Pero bueno, está. Los que estemos ahí junto con los sub-23 del club y comenzaremos a entrenar con Leo y con Muro. Sí, Carlos llega a fines de agosto y los extranjeros están llegando el 1 de septiembre. De estos dos extranjeros que confirmó Nacional, ¿los tenés visto a Dominic Morrison y a Kyle Austin? No, la verdad que no los tengo visto. Solo alguna referencia, algún comentario que me ha hecho Leo, pero la verdad que no los he visto jugar. Bien, Marcel, bueno, el lunes que viene nos estaremos viendo ahí en el Polideportivo, que vamos a cubrir los entrenamientos para los Céspedes Radio, la radio del básquet tricolor. Santi Vaz, pregunta. ¿Cómo te va, Marcel? Bueno, felicitaciones por la llegada al equipo de Nacional. Quería consultarte o preguntarte, ya que se confirmó la participación de Nacional en esta Liga Sudamericana, ¿cómo ves para lo que es el plantel, a un plantel totalmente nuevo, ¿no? Técnico, desde el técnico hasta todos los jugadores, salvo Santi Moglia, ¿cómo ves para que sumen en lo que es la unión de grupo, el rodaje en lo que es las prácticas? Va a ser positivo esa experiencia, ¿no? Sí, siempre es positivo. Siempre que hay una experiencia de estas en la cual el grupo viaja a competir, siempre sirve para unir al grupo, para conocerse mejor, para unirse, y sobre todo competir a nivel internacional, ¿no? Que te hace tener que elevar el nivel un poco, ¿no? Para poder competir a ese nivel. Y bueno, creo que es una linda oportunidad de poner a Nacional en básquetbol en el mapa, ¿no? Mundial. Creo que es una chance de representar a Uruguay y a Nacional, ¿no? Y tratar de dejarlo bien parado. Paso a paso, como dice el Mostaza Merlo, ¿no? Pero qué lindo sería poder clasificar, que ya estuve indagando algo, que si se puede llegar a clasificar, se podría llegar a traer la sede acá ante la arena, ¿no? Sería algo divino. Como dice un gran amigo mío, hincha de Nacional, son golosos ustedes, ¿eh? Y para ilusionarnos, vamos a poquito, ¿no? Claro, vamos a poco para... Claro, lo que pasa es que al ser un gigante ya, obviamente, paso a paso, pero por eso te dije, Marcel, pero qué lindo sería poder clasificar. Obviamente que sería muy lindo y todos vamos a tener esa ilusión, pero bueno, como te dije anteriormente, creo que tenemos que estar tranquilos, falta mucho todavía, hay que ver cómo se van incorporando los extranjeros, cómo arrancan los entrenamientos y cómo se ve el equipo en cancha sobre todo, pero la verdad que sí, que viendo el grupo, y nada, y esta posibilidad que se dio, que la verdad que yo no la esperaba, obviamente que ilusiona, y bueno, nada, ojalá que podamos tener una buena performance. Bueno, dale, muchas gracias, Marcel, nos veremos el lunes, nos conoceremos personalmente, que estaremos ahí cubriendo los entrenamientos para la radio del básquet, los Céspedes Radio, y muchas gracias por estos minutos nuevamente, y bueno, el mayor de los éxitos para vos, que va a ser el de todo el plantel y el de toda la gente que va a apoyar como siempre. Dale, muchas gracias a ustedes por el contacto, y bueno, nos estaremos viendo entonces. Un abrazo.